Hola, buenas noches. Hoy desde el pesebre de la parroquia San Joaquín de Zapatoca, deseándoles que el espíritu de la Navidad llegue a cada uno de sus hogares con el nacimiento espiritual del niño Jesús. Con este saludo de la Junta Administradora y empleados de AUPASA, damos inicio a una emisión más del Magazine Cultural de Tele Zapatoca. Bienvenidos. A continuación, los titulares. Bienvenidos. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. Informe el presidente de la Junta Administradora de AUPASA. En el mercado campesino número 45 se contó con la participación de los carabineros. Gracias a los convenios Administración Municipal, Junta de Acción Comunal se adelantan obras. Visitó nuestro municipio el secretario de Agricultura. Finalizó el pasado domingo el Campeonato Municipal de Fútbol de Mayores. El amor y la alegría no solo deben estar presentes durante la Navidad, sino a lo largo de todo el año. Para demostrarle afecto y agradecimiento a nuestros seres queridos, cualquier día del año es ideal. Querido Dios del cielo, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos mis amiguitos. Quiero darte gracias por todo lo que me has dado. Por el día bonito de cada mañana. Por el cariño de todos los que me quieren. Las demás cositas que tú sabes, querido Dios. Quiero que todos los niños del mundo tengan lo que necesitan. Te lo pido por mí y por ellos. Amén. AUPASA y Tele Zapatoca les desean. Ay, se me olvidó. De nuevo. AUPASA y Tele Zapatoca les desean ¡Feliz Navidad! El licenciado Ricardo León Amado, presidente de la Junta Administradora de AUPASA, da a sus asociados un saludo de Navidad y nos presenta un importante informe. Muy buenas noches. El siguiente, pues, es un informe de la Junta Administradora de la Tradición Comunitaria del municipio de Zapatoca, de la referente a las actividades del año 2013. En este año, lo más relevante fue la resolución de la Agencia Nacional de Televisión, la 433 del 2013, la cual se había solicitado y se había socializado, pero la Autoridad Nacional de Televisión tuvo en cuenta muchos aspectos que se vivieron en los foros que se realizaron el año pasado. A raíz de las protestas y a raíz de las demandas y a raíz de las diferentes correos y las gestiones que se hicieron, tanto de Unisander como de la Consejo Nacional de Televisión, de igual manera de la demanda que interpuso el doctor Eduardo Noriega de la Hoz, se volvió a hablar con la Autoridad Nacional de Televisión en la ciudad de Medellín, en un foro. Allí quedó el compromiso de que se iba a sacar una nueva resolución o se iba a reformar. Fue así el caso que el día en diciembre 3 sale la resolución 1133, donde parte ratifica y en otra parte modifica la resolución 433. Es más lo que ratifica que lo que modifica. Seguimos en un limbo jurídico en cuanto a los derechos de autor, en cuanto a los canales incidentales, en cuanto a los permisos, que era una de las grandes discusiones que tenían con la Autoridad Nacional de Televisión. En esta lo que dice es que tenemos que ceñirnos a lo que dicen las leyes. Entonces nos deja a merced de las agremiaciones o las agencias que se creen para solicitar esos derechos de autor, tales como Saico Simpro, de igual manera la que ahora está mandando unos correos, que es Ejeda, que también hace, que quiere hacer cobros de derechos de autor. Entonces vamos a estar metidos en un gran dilema
de saber a quién de las entidades que crean y que están constituidas, tenemos que pagar esos derechos de autor por los canales incidentales, los cuales estábamos cogiendo, son libres de horrible recepción, y que son la vida de la televisión comunitaria, porque ya con los canales codificados pues no tenemos problema, con los canales temáticos, con los canales temáticos pues también estamos pagando alrededor de 300.000 pesos por cada canal. Los canales codificados estamos pagando alrededor de los 3 millones de pesos por los Discovery y 2 millones y un poco más por ESPN. Entonces, ahí están los grandes gastos que tenemos en el año, y que fuera de esa cuestión, ahora vamos a tener que pagar unos derechos de autor supuestamente por los canales incidentales. Esa va a ser la gran lucha del 2014, y esa va a ser la pelea que tendrá que dar el doctor Eduardo Noriega Laos en representación de la televisión comunitaria del país. Por otro lado, nos da un margen hasta el 28 de febrero del año 2014, con el fin de que iniciemos desde ya para pedir la prórroga de la licencia. Al pedir la prórroga de la licencia nos exigen ciertos anexos, y de igual manera nos exigen que la Asamblea General tiene que aprobar o darle la facultad al representante legal para que pueda hacer dicha solicitud. Nosotros vamos a tener la asamblea en el último sábado de enero del 2014, ya prácticamente estamos a 45 días de la asamblea, donde esperamos la mayor afluencia de los asociados, porque allí se van a tomar decisiones que van a tener en cuenta para la televisión comunitaria en el año 2014, ya que los retos que nos esperan en el 2014 para la nueva junta que asuma en el 2014 van a ser grandes. Va a ser unas luchas, ya sean legales, de marchas, porque tenemos que empezar a defender la televisión comunitaria. Lo único de la resolución 1133 del 3 de diciembre del 2013 es que modifica la póliza de seguro que teníamos por los 300 millones de pesos. Solamente queda hacer efectiva es la póliza de los 13 millones de pesos que nos corresponden al municipio de Zapatoca por ser uno de los pocos municipios que quedó en un nivel muy alto, debido a que en el Departamento Nacional de Planeación, Zapatoca supuestamente tiene prácticamente cubierta todas las necesidades básicas, o sea, nos consideran en un estrato alto. Eso nos perjudicó a nosotros. De ahí que tenemos que pagar una compensación de cerca de 900 pesos por usuario. Una compensación que ahora se hace cada 2 meses. Ahorita en el mes de enero tenemos que pagar la compensación de noviembre y diciembre, que llega cerca a los 4 millones y medio de pesos que hay que pagarle a la Comisión Nacional de Televisión, a la Autoridad Nacional de Televisión, que fue la que reemplazó a la Comisión Nacional de Televisión. Entonces, para que vean que el presupuesto que nosotros manejamos en el municipio de Zapatoca va a estar muy, 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 muy cortico para el año entrante. Por eso, en la asamblea vamos a definir un aumento para el año 2014, y estamos pensando de pronto, si no hacer un aumento significativo, de pronto una cuota extraordinaria con el fin de solventar todos los gastos que se vienen. Porque solamente no es presentar solamente la solicitud para la prórroga de la licencia, sino que eso va acompañado de un informe técnico, el cual tiene que hacerlo un ingeniero electrónico, y el cual ya empezamos a adelantar en esta semana un trabajo con el tecnólogo Juan Carlos Ospina de la ciudad de Medellín, el cual nos va a hacer un mantenimiento de la red troncal, una calibración de los equipos de cabecera y la red troncal. Nos va a marcar la red con acrílicos, actualización de planos y un relevamiento para una nueva red
de fibra óptica, ya que de todas maneras tenemos que entrar en la era de digitalización de la cabecera. Tarde que temprano, la mayoría de canales van a estar en HD. Por lo tanto, necesitamos empezar a mirar cómo vamos a digitalizar, y de igual manera tendremos que sacar algunos nodos en fibra óptica, al menos uno o dos, con el fin de poder brindar una televisión de calidad digital, como nos pide la Autoridad Nacional y como nos pide la CRC. Porque resulta que ahora con la desaparición de la Comisión Nacional de Televisión, ahora nos van a regir como 5 o 6 entes. Antes nos regía uno solo, ahora tenemos vigilancia de 5 o 6 entes que van a estar pendientes, lo uno de la parte técnica, otro parte administrativa. Entonces, ya empezamos a hacer ese mantenimiento de la red local y adelantar lo que es la ficha técnica para el año entrante. Ese contrato estaba inicialmente por 6,5 millones de pesos, pero fuera de los equipos y elementos que hay que ir cambiando. Vamos a hacer unas reformas en las partes finales de la red que se hace necesario. Esa reforma está por cerca de los 2,5 millones de pesos. Entonces vamos a aprovechar que vienen los técnicos con el fin de que podamos hacer eso, para no estar trayendo cada tipo de personas especializadas en esa cuestión. Y además, con el fin de poderle brindar una mejor imagen a la televisión en el municipio de Zapatoca. También este año tuvimos una auditoría de la Autoridad Nacional de Televisión. Vinieron a hacer los diferentes visitas, dos visitas. Se llevaron todos los materiales y la información contable, y de igual manera la parte legal, todo. Vino un ingeniero de sistemas para mirar la parte de contabilidad, vino una contadora. Contamos con la asesoría del señor Fran Gravino, que estuvo muy pendiente, igual que el fiscal. Estuvimos aquí pendientes de la auditoría. Hasta el momento pues no ha llegado ningún reporte de dicha auditoría. Esperamos pues todo lo que pidieron, ahí estuvimos al alcance. Lo importante es que sigamos defendiendo la televisión comunitaria por la arremetida que tiene la Autoridad Nacional de Televisión. Recuerden que la televisión es de todos nosotros, no es de la Junta Administradora, no es de los técnicos, no es de la Secretaría, es de todos nosotros, de todos los zapatocas. Ya vamos a cumplir 21 o 22 años y esperamos poder llegar a los 30 o más años y podernos mantener como una televisión de mostrar a nivel departamental. Entonces, la importancia de que asistamos a la Asamblea General que se va a realizar en el mes de enero del próximo año, porque ahí vamos a tomar decisiones. Las personas que estén interesadas en participar en la Junta Administradora pueden ya desde ya venir a nuestras oficinas con el fin de que se vayan enterando de cómo es la parte administrativa, cómo es el manejo técnico, cómo es que se deben presentar los informes a la Autoridad Nacional, a la CRC, a la DIAN. Todo tiene que estar dentro de los parámetros legales. Entonces yo sí hago un llamado a toda la comunidad de Zapatoca, a las personas que quieran integrar la nueva junta, que ya pueden acercarse por acá para que vayan conociendo las funciones que tiene cada uno de sus miembros, tanto el representante legal, como el tesorero, como el secretario, como las personas que nos acompañan de vocales ahí, el fiscal de junta, todas las personas, para que cada quien mire cómo es que es el manejo de esta televisión y podamos desde ya ir mirando un mejor futuro para nuestra televisión comunitaria. Me queda solamente agradecer a la comunidad de Zapatoca, agradecer al personal técnico, a Edgar, a Horacio, a Orlando, a la secretaria, a Marta, a los contadores y a los compañeros de la Junta Administradora por la colaboración, por el respaldo que siempre he tenido en ellos en la gestión que he realizado aquí en la televisión comunitaria. Agradecerles y desearles que esta Navidad y este tiempo sea de regocijo, y que el año entrante, el 2014,
nos traiga muchos beneficios y mucha unidad en los sistemas comunitarios. Tenemos que llegar a defender la televisión comunitaria, que es lo único que nos queda ya de parte de la comunidad del municipio de Zapatoca. Entonces, los esperamos en la asamblea, estén muy atentos de los trabajos que están haciendo. Los trabajos que se hacen es con el fin de mejorar las redes. Si de pronto hay que hacer algunos cortes, entiendan que estamos haciéndolo para que podamos tener una televisión de calidad. Muy amables, muy buenas noches, una feliz Navidad y un 2014 lleno de éxitos. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes. Hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Con el mercado campesino número 45 y la presencia de los carabineros de la Policía Nacional, se dio clausura a este programa durante este año. Con el mercado campesino número 45 se clausuró por el presente año esta idea de la administración municipal, que tiene como fin principal favorecer a todos los agricultores. Y para esta clausura se contó con la participación de los carabineros. La Policía Nacional con el grupo de carabineros acogieron también los mercados típicos campesinos y los van a promover por los diferentes municipios. Por eso unimos las voluntades y este esfuerzo para que ellos vinieran y vean cómo después de 2 años se ha evolucionado en organización y en participación y en resultados, y por eso están aquí con nosotros para aprender de ellos también, y contando con esa muy buena logística que tienen, ofrecerle a nuestros campesinos una actividad especial como se lo merece, y para decirle a la comunidad santandereana que vamos a seguir con los mercados típicos campesinos aquí en el parque principal, en compañía con las entidades que se identifiquen con nosotros en esta labor de favorecer y de lograr apoyar todas las actividades de nuestros campesinos. La versión 45 del mercado campesino se vinculó de manera especial los carabineros de la ciudad de Bucaramanga con la misión de integrar a la comunidad con la policía. Además, nos presentaron una serie de proyectos. Bueno, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, junto con los grupos de carabineros del Departamento de Santander y la Metropolitana de Bucaramanga, quiso realizar el evento del mercado campesino en el municipio de Zapatoca. Esto es con la misión de integrar la ciudadanía y la Policía Nacional en el entorno, pues, del campo. Eso es lo que busca la Dirección de Carabineros. La misión fundamental es, o de los proyectos productivos del grupo de carabineros, es buscar que los campesinos en sus fincas aprovechen más sus hectáreas, como produciendo huertas o dándole más uso productivo en este medio, en este entorno.
Fue uno de los motivos que promovió la vinculación de los mercados campesinos con la policía, es el intercambio de experiencias y de manera especial el espectáculo canino y los caballos, estos espectáculos que nos presentó la policía. Mira que la logística de ellos de traer experiencias significativas de otros municipios y de conocer lo que se está haciendo acá para poderlo llevar por los diferentes municipios santandereanos, consistió especialmente en recoger esas evidencias y traer la alegría en los festivales de caballos, de perros amaestrados y la música muy importante que nos están proporcionando en el día de hoy. La policía expuso a la comunidad una serie de proyectos productivos debido a que dentro de dicha institución hay técnicos agropecuarios. Bueno, los técnicos agropecuarios tienen diferentes productos para ofrecer, como son lácteos, yogures, arequipes, tienen también las huertas con tomates, arberjas, tienen otros proyectos como el cacao, galpones o gallinas ponedoras, entonces traen diferentes productos para ofrecerle al campesino. El teniente Paulo Zambrano, aprovechando la participación en el mercado campesino, invitó a toda la comunidad a vincularse más con esta institución. Bueno, primero que se integre más con la Policía Nacional, que estamos dispuestos para servirle y colaborarle en lo que le podamos ayudar, y de igual forma que estamos puestos o para cualquier requerimiento que la ciudadanía requiera del grupo y de la Dirección Nacional de Carabineros. Quienes hacen parte semana tras semana de este importante proyecto de la administración municipal, como son los mercados campesinos, se mostraron complacidos con la participación de la policía en este mercado número 45. Parece muy interesante, muy importante. Estas actividades motivan al campesino a salir con sus productos y es algo muy importante para el municipio. La Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Bárbara hicieron un convenio para la realización de gaviones. Un abrazo para todos los televidentes, como siempre es un placer saludarlos a través de nuestro canal comunitario Tele Zapatoca. Hoy estamos aquí comenzando la circunvalar en toda la calle 19 y hemos invitado al tesorero de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Bárbara, a don Ciro Roa, para que hablemos de esta importante obra que sin lugar a dudas trae beneficio a esta querida comunidad en un convenio que se hizo de la Junta de Acción Comunal con la Alcaldía Municipal. Don Ciro, bienvenido a Tele Zapatoca, hablemos de esta importante obra. Muy buenos días, un saludo para todos los teleaudientes. Quiero expresar el agradecimiento a la Alcaldía Municipal por el convenio que nos favoreció para poder realizar esta obra de tanta importancia para nuestra comunidad del barrio Santa Bárbara. Bueno, una obra que, como ustedes pueden apreciar a través de las imágenes, hacía falta y era necesaria para esa querida comunidad. Y lo más importante, que se hagan los convenios con las juntas de acción comunal. Con poquita plata se hacen buenas obras y se logran buenos resultados. Sí, realmente no fue mucha la inversión. Como usted lo puede ver, la obra quedó muy buena, quedó muy bonita. De pronto no era lo que habíamos inicialmente pensado. Le agregamos algo más, que son las escaleras que usted ve al fondo, los tubos que usted ve para colocar una baranda. La comunidad también se participó de la actividad, porque nosotros hicimos una actividad anterior con el comercio y un día que nos invitaron al mercado campesino, colocamos una caseta, se hicieron unas ventas con lo que el comercio donó, con la plata que el comercio donó, y se recaudó un dinero que nos va a ayudar a concluir la obra fuera de lo que nos dio la alcaldía. Correcto, bueno, es una obra que nos gusta bastante. Ahora hay otro acceso para llegar al Camposanto. Aquí, como usted lo ha manifestado, quedan ya las gradas. Se facilita el paso de los peatones, de los ciudadanos por este sector. Anteriormente era bastante difícil y crítico porque no había casi espacio. Ahora queda un buen tramo de gradas construidas para el bienestar de esta querida comunidad y de todos los zapatocas. Cuando se unen las comunidades se logran buenos objetivos. La comunidad del barrio Santa Bárbara
la ilusión era pues tener un muro de contención, reforzarlo, como otras importantes obras que hacen falta acá en el municipio de Zapatoca. Pero se comienza con algo. Sí, sí, la idea era sobre todo para la necesidad de las personas, pero más para el embellecimiento del sitio, porque generalmente los visitantes que vienen al Camposanto en carro suben es por esta calle. Y de verdad que mirar ese muro que había aquí atrás antes daba... no gustaba mucho, no era estético, se veía muy feo. Ahorita vamos a tener una mejor visión del barrio y esperamos que la alcaldía nos apoye con nuestra otra proyecto que tenemos, que le vamos a presentar, que es la pavimentación de esta circunvalar, que es una necesidad sentida en realidad de la comunidad del barrio Santa Bárbara y del municipio, porque es que yo que vivo aquí encima, la afluencia de personas, tanto en carro como a pie, los fines de semana y en algunas temporadas es grandísima y realmente hay veces se sienten como descontentos porque las personas que van caminando pasan los carros y los llenan de tierra y de polvo. Entonces es una necesidad urgente la pavimentación de las circunvalas. Correcto, como ustedes pueden ver, una obra buena para esta querida comunidad, y lo que más nos gusta es que la administración municipal tenga la voluntad de hacer convenios con las juntas de acción comunal. Cuando hay voluntad, cuando hay ganas, se pueden hacer obras, no solamente para el barrio Santa Bárbara, sino para los diferentes juntas de acción comunal de los diferentes barrios acá en Zapatoca y también de las diferentes veredas. Además, la plática rinde más que cuando se hacen por licitaciones o se traen contratistas de otras partes, que es una millonada y las obras quedan prácticamente inconclusas. Sí, esa es la realidad. La plata rindió mucho, como ustedes lo ven. Ahí cualquiera podría decir que esta obra costó 20, 30 millones, pero en la realidad no creo que vaya a salir en más de 12 millones de pesos. Imagínense, más de 12 millones de pesos. Una obra buena y esperemos que le vaya muy bien en este barrio a usted como tesorero y a toda la Junta de Acción Comunal. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo especial y muchas gracias a la Administración Municipal y ojalá que siga haciendo estos convenios con la comunidad, con todos los barrios de Zapatoca. Al fondo pueden ustedes apreciar esta importante obra, muro de contención en el barrio Santa Bárbara, iniciando la circunvalar por la calle 19. Convenio, Junta de Acción Comunal, Administración Municipal. Son obras importantes y qué bueno que la administración ojalá tenga esa iniciativa con las demás juntas de acción comunal en el municipio de Zapatoca. Un abrazo para todos. Yo soy Omar Duarte García y quiero desearles desde ya una feliz Navidad a todos los zapatocas. Hasta la próxima semana. ¿Narcotraficante yo? ¿Si yo lo único que hago es generar empleo? ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Con el título para el equipo Volante Montenegro terminó el campeonato municipal de fútbol de mayores. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. El domingo anterior, promediando mes 15 de diciembre, finalizó el campeonato municipal de fútbol categoría de mayores rama masculina, que se jugó desde el 8 de septiembre en la cancha Rubén Serrano Gómez, Centro Deportivo El Campín, kilómetro 2, en la vía que de Zapatoca conduce al vecino municipio de Girón. Para hablar del tema de lo que fue el cierre de este certamen, nos acompaña el revisor fiscal del comité organizador, Héctor Almeida Almeida. Héctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Néstor, buenas noches a todos los televidentes de este programa. Y sí, el domingo afortunadamente terminamos el campeonato, que habíamos iniciado el 8 de septiembre. Hablemos de lo que fue la última fecha del campeonato, la fecha de cierre. La fecha de cierre empezamos a la 1:30, empezó el tercer, cuarto puesto entre el equipo del Ciprés y el equipo de Nápoles, con el marcador de 5-0 a favor del Ciprés.
5-0 le ganó el partido de tercer y cuarto puesto el Ciprés a Nápoles. Y saber que el Ciprés estaba en inferioridad numérica. Sí, el Ciprés en el primer tiempo jugó prácticamente con 7 jugadores y como a los 20 minutos un jugador de ellos estaba lesionado, Nelson Eduardo Bueno, les tocó esperar ahí un ratico ya en el segundo tiempo porque le dijimos que si se retiraba, ellos iban ganando 1-0, pero que perdían porque el equipo que retire por sustracción de materia pierde el partido como vaya, el marcador se deja y entonces se quedó ahí. En el segundo tiempo ya llegaron otros 2 jugadores y se pudo jugar todo el partido. Todo el partido no, se quedó pendiente un poquito porque Nápoles, unos jugadores de Nápoles se retiraron, entonces y faltaban como unos 10 minutos. O sea, finalmente terminó por sustracción de materia el partido, pero a favor del Ciprés. Del Ciprés, sí señor. Sí. Y 5-0 ganó el equipo del Ciprés a Nápoles el partido de tercero y cuarto lugar. ¿Y qué sucedió en la final? Y la final fue a las 3:30. Entre el volante Montenegro y exalumnos, una final muy pareja, ganó el volante Montenegro 2-1. Ese fue el resultado final, con eso fue el título del volante Montenegro. ¿Quiénes hicieron los goles en esa final? Los goles los hizo uno Henry Vadillo y el otro Carlos Duarte. Y el gol del exalumno lo hizo Luis Fernando Galán. Eso quiere decir que en la última fecha se marcaron 8 goles en 2 partidos para un promedio de 4 goles por partido. Que el total de goles del campeonato fue de 266. De ellos 3 autogoles y 263 goles en 56 partidos para un promedio de 4.75 goles por partido. Se mostraron 214 tarjetas amarillas, exceptuando aquellos jugadores que en el mismo partido que recibieron la amarilla fueron expulsados, porque esa amarilla se borra, la amarilla del partido en el cual el mismo jugador recibe la cartulina roja. 214 amarillas en 56 partidos para un promedio de 3.82 amarilla por juego y 25 expulsiones. Uno de ellos, un jugador de los expulsados, fue en 2 ocasiones, en 56 partidos para un promedio de 0.44 tarjeta roja por juego. ¿Qué tal el partido de la final? El partido de la final, muy buen partido, muy, muy bien jugado, sin problemas, y ganó, verdad, el equipo que aprovechó el primer tiempo. Montenegro hizo los 2 goles en el primer tiempo, Exalumnos descontó en el segundo tiempo, pero no le alcanzó para el empate. Y un partido muy bueno. Todo el mundo salió contento con este partido porque fue muy bien jugado. Bueno, hay que decir que tal y como terminó la primera fase del campeonato, terminó el certamen. Volante Montenegro campeón, primer lugar. Segundo, Exalumnos, que no tuvieron que ir al repechaje, no tuvieron que ir a la segunda fase. Tercero, Estación de Servicio Ciprés Roche Sport. Y en el cuarto lugar, Nápoles. O sea que no hubo novedades, no hubo sorpresas. Sí, pasaron los 4 como el campeón fue como pasó la primera fase. Entonces pasó ese orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. No varió nada en ese orden. Sí. La asistencia de público en la final, ¿qué tal? Muy aceptable, sí. Yo creo que habían como unas, me imagino unas 500 personas porque ahí no se le cobró a niños, a jugadores, a unas personas invitadas y siempre se hicieron como 280 mil de taquilla, entonces fue muy, muy buena asistencia de público. Sí, ¿fue la mejor taquilla del campeonato? Fue la mejor taquilla del campeonato, sí señor. Bueno, hablemos de la premiación que entregaron porque apenas finalizó el certamen ustedes premiaron. Sí, la premiación constó de algunos reconocimientos, algunas personas y los trofeos y medallas y plata en efectivo. Sí, o sea, por ejemplo, ¿al campeón qué le dieron? Al campeón se le dio trofeo, medalla y 1.000.000 de pesos. Sí, ¿al subcampeón, que en este caso fue Exalumnos? Exalumnos se le dio trofeo, medalla y 700.000 pesos en efectivo. ¿Tercer lugar, Estación de Servicio Ciprés Roche Sport? Se le dio trofeo, medalla y 500.000 pesos en efectivo. ¿Cuarto lugar, Nápoles? Trofeo y 300.000 pesos en efectivo. Hay que decir que el goleador del campeonato fue Gustavo Jaramillo, que no pudo jugar el domingo anterior el partido de tercero y cuarto por acumulación de 3 tarjetas amarillas. Y recordemos que este jugador también estuvo sancionado 5 fechas, luego le bajaron a 4. Es decir, que estuvo varias fechas ausentes del campeonato y sin embargo marcó 17 goles con Nápoles. Fue el máximo artillero del campeonato. Marcó en aproximadamente 7 partidos y pico, marcó 17 goles, un muy buen promedio. ¿Qué le dieron al goleador? Al goleador se le dio trofeo y 100.000 pesos en efectivo, pero este muchacho no se había suspendido sino 2 fechas, porque los de 5 fechas fueron otros 2 jugadores de este equipo Nápoles,
a este muchacho Gustavo fueron dos fechas. Efectivamente, tiene usted toda la razón, dos fechas, es decir que dejó de jugar tres partidos en el campeonato. Tres partidos en el campeonato, un excelente jugador, un muchacho que de verdad busca el gol y por eso se convirtió en el goleador, porque es un muchacho muy buen jugador y un muchacho joven todavía. Esperamos que siga en el mismo tono practicando, porque este muchacho tiene futuro en el fútbol, sí, porque el muchacho que tiene 20 años todavía tiene tiempo. Sí, ahora, con los partidos que estuvo ausente por sanción y los goles que marcó, teniendo en cuenta los partidos que jugó, fue un alto promedio. En cuanto a la valla menos vencida, solamente 6 goles en contra para el arquero del equipo campeón, el volante Montenegro, Oscar Iván Angarita Niño. 6 goles en contra en 12 partidos que jugó el equipo, porque no tuvo que jugar la segunda fase, es decir, le marcaron un gol a este equipo cada dos partidos. Sí, un promedio muy bajo, porque este equipo estaba muy bien organizado en defensa y eso ayuda mucho al arquero, y este muchacho también es muy buen arquero. Entonces le hicieron 6 goles únicamente en todos los partidos que ellos jugaron, ¿no? Promedio muy bajo. Ahora, al goleador y la llave menos vencida, trofeo y 100.000. Sí, a ellos los dos les dieron trofeo y 100.000 pesos en efectivo. ¿Qué le dieron a los 6 equipos eliminados inicialmente? 4 en la segunda fase y 2 equipos que ya se han ido eliminados en la tercera fase. A ellos se les dio al principio en la segunda fecha, a cada equipo se le dio un balón, que recordemos que se le había dado en la segunda fecha del campeonato a cada equipo un balón. A estos delegados se les dio, al de San Javier por el esfuerzo, por el sacrificio que hacían estos muchachos de venir de esa vereda, se les dio al delegado un balón, un uniforme y 100.000 pesos. A los otros delegados se les dio un balón y un uniforme de un equipo que ellos, el equipo de ellos, preferido de ellos. Sí. ¿También premiaron los mejores aficionados? Sí, hubo premio para dos aficionados, mejores aficionados, y para dos de que nos colaboraron mucho en el campeonato. Los dos mejores aficionados, Ramón Pinzón y Yolanda Rueda. Ramón Pinzón y Yolanda Rueda, sí, y los dos. ¿Qué le dieron a ellos? Un uniforme también del equipo preferido de ellos. Pues a Yolanda se le dio uno de la Selección Colombia y a Ramón se le dio uno del América, porque él es hincha del América. ¿También premiaron dos personas más que le colaboraron a ustedes? A Oscar Rueda, que tenía la caseta, porque ese muchacho estuvo pendiente de todo, y a Fernando Falcioni, Fernando Espinosa, porque él, cuando yo necesitaba de alguna cosa, buscar un balón, de que me llevara cualquier cosa, él estaba ahí pendiente y me colaboró mucho. Sí. Aparte de eso, le rindieron un homenaje a Rubén Serrano Gómez en la fecha de cierre del campeonato, el domingo anterior. Sí, a don Rubén Serrano él hizo un pequeño homenaje, lo mismo que a mi hermano Polo, que en paz descanse. Él estaba cumpliendo 9 meses de muerto, entonces por parte del comité se le compró un trofeito y esto también se le hizo un homenaje, y también el comité tuvo el gusto de hacerme un pequeño homenaje a mí, que verdad les agradezco, porque verdad que me sorprendieron, yo ni tenía idea, pero entonces tuvieron eso en cuenta por el trabajo que se hizo y por el trabajo que he hecho en diferentes campeonatos. ¿Qué le dieron a Rubén Serrano Gómez ustedes? A don Rubén se le dio un diploma y una medalla muy bonita, y a mí me dieron una placa muy bonita, y a mi hermano Polo un trofeito, lo más de bonito. Sí, ahora a Policarpo Almeida le rindieron homenaje, como usted lo decía, estaba cumpliendo meses de fallecido. Y aparte de que estaba cumpliendo meses de fallecido, hay que decir que estuvo muy vinculado con los campeonatos de fútbol en años anteriores. Siempre suele sacar equipos, como era el de las Minas y el del mismo Montenegro, que estaba y fue campeón. Sí, sí, Polo fue en el 2011 campeón con el equipo de Montenegro, porque él manejó mucho tiempo el equipo de las Minas, ese equipo no lo volvieron a sacar, entonces siguió con Montenegro y fue fiel a ese equipo. Allá también ellos pidieron un minuto de silencio y se le dio un minuto de silencio. Entre los 4 primeros equipos, al goleador, valla menos vencida, y lo que le dieron ustedes a San Javier por el esfuerzo que hizo, entregaron 2.800.000 pesos en dinero en efectivo, aparte de los trofeos, la medalla, los balones que usted me habla que también entregaron, y toda la serie de uniformes para delegados de equipos, para aficionados y demás. Es decir, que la premiación estuvo sobre qué valor. Sobre como 4 millones de pesos. Y fuera de los gastos que tuvimos, que hay muchos gastos, porque uno es un campeonato. Aparte del arbitraje, pero de la premiación estuvo sobre los 4 millones de pesos. Sobre los 4 millones de pesos, sí. ¿Cómo la financiaron? La administración municipal nos colaboró con trofeos, medallas, los uniformes y 7 balones que se dieron el día de la premiación. Lo otro fue lo efectivo.
se sacó de lo que pagaron los equipos, porque ellos mismos pagan las taquillas que se hicieron, los cobros de tarjetas, todo eso fue para eso. O sea, el recaudo fue inscripciones, taquillas, pago de sanciones, pago de carnés, eso fue el recaudo. Eso fue el recaudo. Y los gastos, obviamente, la premiación que ascendió a cerca de los 4 millones de pesos, el pago de arbitraje a lo largo y ancho del campeonato, digo en el sentido de que ustedes tuvieron que pagar en la parte final parte del arbitraje, lo de los asistentes. Sí, el comité organizador pagaba 5 mil pesos en las 9 primeras fechas, porque nos tocaba colocar de a 5 mil pesos por partido, porque los equipos pagaban de a 15 mil, entonces el árbitro cobraba 35 mil. En la segunda, ya después de que terminó la primera fase, fue con asistentes, el comité pagaba a los asistentes. Correcto, ¿y los equipos del central? Y los equipos del central, sí señor. Sí. ¿Se fue contenta la gente con la premiación? Creo que la mayoría de gente se fue contenta, pero usted sabe, Néstor, que eso hay personas desagradecidas que no agradecen nada. Por ahí escuchamos comentarios que no tienen nada que ver, de verdad, con el campeonato, porque allá lo que recogimos se dio. Y nosotros, para que les quede claro a las personas, nosotros en efectivo no recibimos un peso de nadie, sino lo que recogió ahí. Por eso, la persona que quiera preguntarnos, que no se ponga a hablar por allá, mejor que nos pregunte a nosotros, que fue los que organizamos, y ahí les tenemos las cuentas muy claritas, porque allá si se sacaban 100 pesos, ahí está por escrito en qué se gastaron. Entonces, la persona que quiera mirar eso, con mucho gusto la esperamos para que digan cómo, en qué se gastó la plata, qué les dieron, ahí pueden preguntar para aclarar este tema. ¿Qué viene para el año próximo? No, por mí ahora todavía no hemos pensado en nada. Pues nosotros dijimos con el comité organizador que, pues, como a ellos les gustó mucho, por lo menos a don Ciro, pero él dice que él tiene que darle algún incentivo, ¿verdad? Y es que es cierto, porque uno, usted sabe que pierde todo el domingo. Perderlo no, porque a uno le gusta eso. Entonces sí toca mirar ese punto. Pero sí, si toca colaborar, pues colaboramos. Muy amable, Héctor. No, a usted, a todos los medios de comunicación, a UPASA, verdad que estuvieron pendientes de todo el campeonato, a las personas que nos colaboraron, a la administración municipal que se vinculó, verdad, muy bien este año con las ayudas, porque es importante, no solo la plata en efectivo es importante, sino lo que hay que hacer allá en la cancha, y el señor alcalde estuvo pendiente de eso. Entonces, de verdad que les agradezco mucho a los medios de comunicación, a todas las personas que colaboraron, a los equipos participantes, a los aficionados que fecha tras fecha nos acompañaron. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente a todos ustedes, muy amables por acompañarnos en la noche de hoy. Estamos deseándole en esta sesión del Magazine de Telezapatoca una feliz Navidad para toda la teleaudiencia. Estaremos con ustedes la próxima semana. Feliz noche. Permiso. El amor y la alegría no solo deben estar presentes durante la Navidad, sino a lo largo de todo el año. Para demostrarle afecto y agradecimiento a nuestros seres queridos, cualquier día del año es ideal. Que Dios del cielo, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos mis amiguitos. Quiero darte gracias por todo lo que me has dado. Por el día bonito de cada mañana. Por el cariño de todos los que me quieren. Las demás cositas que tú sabes, querido Dios. Quiero que todos los niños del mundo tengan lo que necesitan. Te lo pido por mí y por ellos. Amén. A UPASA y Teresa Patoca les desean. Ay, se me olvidó. De nuevo. A UPASA y Teresa Patoca les desean. ¡Feliz Navidad! Siente la tranquilidad del campo. Nosotros velamos por tu seguridad. Somos el apoyo de los campesinos. Trabajamos por la productividad de la tierra. Estamos comprometidos con el cuidado minero ambiental del país. Recursos para el beneficio económico de todos. Nuestra misión, garantizar la seguridad ciudadana de Colombia en las áreas rurales. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Estamos para servirte. Con los mejores deseos para que esta Navidad esté llena de paz, amor, felicidad y que el año venidero esté lleno de prosperidad, llegamos al final de una emisión más del Magazine Cultural de Telezapatoca. A UPASA y Telezapatoca les desean una feliz Navidad. Feliz fin de semana.
El amor y la alegría no solo deben estar presentes durante la Navidad, sino a lo largo de todo el año. Para demostrarle afecto y agradecimiento a nuestros seres queridos, cualquier día del año es ideal. Querido Dios del cielo, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos mis amiguitos. Quiero darte gracias por todo lo que me has dado. Por el día bonito de cada mañana. Por el cariño de todos los que me quieren. Las demás cositas que tú sabes, querido Dios. Quiero que todos los niños del mundo tengan lo que necesitan. Te lo pido por mí y por ellos. Amén. Aupasa y Teresa Patoca les desean. Ay, se me olvidó. De nuevo. Aupasa y Teresa Patoca les desean. ¡Feliz!